Señor, abre mis labios. Y creo que te fuiste a las alturas,
todo mi delito, Señor. Limpia mi pecado, aleluya. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Tendrás razón, en el juicio brillará tu rectitud. Mira que la culpa la sigue, pecador me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero y en mi interior te inculcas sabiduría. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Oh Dios, con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirán los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen, si te ofreciera un holocausto, no lo querías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Señor, por tu bondad favorece a Sion, reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptarás los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos, sobre tu altar se inmolarán novillos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Cristo, cargado con nuestros pecados, Señor, aleluya, aleluya. Mis ojos se deshacen en lágrimas, día y noche no cesan, por la terrible desgracia de la doncella de mi cuerpo, una herida de fuertes dolores. Salgo del campo, muertos a él.
rechazado del todo a Judá. Tiene asco tu garganta de Sion, porque nos has herido sin remedio. Se espera la paz y no hay bienestar. Hay tiempo de la cura, sucede la turbación. Pecamos contra ti. No los rechaces por tu nombre, no desprestigies tu trono glorioso. Recuerda y no rompas tu alianza con nosotros. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y por los siglos de los siglos. Entrad en la presencia del Señor. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole de un madero. La diestra de Dios lo exaltó, haciéndolo jefe y salvador, para otorgar a Israel la conversión, el perdón de los pecados. Somos nosotros y el Espíritu Santo que Dios da a los que le obedecen. Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya, aleluya. El que por nosotros colgó del madero. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya, aleluya. Cristo Jesús murió. Amen.
Bendito sea el Señor Dios de Israel. Oremos a Dios Padre, a quien pertenece el honor y la gloria por los siglos de los siglos, y pidámosle nos conceda ir creciendo en la esperanza por la acción del Espíritu Santo. Digámosle, ven Señor en nuestra ayuda y sálvanos. Ven Señor en nuestra ayuda y sálvanos. Padre Todopoderoso, envía tu Espíritu para que interceda por nosotros, porque no sabemos pedir lo que nos conviene. Ven Señor en nuestra ayuda y sálvanos. Envíanos tu Espíritu, luz esplendorosa, y haz que penetre hasta lo más íntimo de nuestro ser. Ven Señor en nuestra ayuda y sálvanos. No nos abandones, Señor, en el abismo en que nos sumergen nuestros pecados, porque somos obra de tus manos. Ven, Señor, en nuestra ayuda y sálvanos. Concédenos comprensión para asistir a los débiles y frágiles en la fe, no con impaciencia y resentimiento, sino con auténtica caridad. Ven, Señor, en nuestra ayuda y sálvanos. Dirijamos ahora al Padre nuestra oración con las mismas palabras que Cristo nos enseñó.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios nuestro, que nos has abierto las puertas de la eternidad con la glorificación de tu Hijo Jesucristo y con la venida del Espíritu Santo, concédenos que por la recepción de dones tan grandes nuestra fe vaya más y más en aumento y nuestra entrega a ti sea cada día más completa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Reina del cielo, Madre grande, aleluya, porque Cristo a ti de tu seno, aleluya, ha resucitado según su palabra, aleluya. Goza y alégrate, Virgen María, aleluya. Porque resucitó el Señor, aleluya. Oremos. Dios nuestro, que diste el Espíritu Santo a tus apóstoles, cuando oraban juntamente con María, la Madre de Jesús, concédenos por intercesión de ella, servirte con toda fidelidad y difundir con la palabra y el ejemplo la gloria de tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Jesús resucitado y glorificado a la derecha del Padre interceda por nosotros y permanezca con cada uno de ustedes. Y con tu Espíritu. Sean bienvenidos, hermanas y hermanos, a esta Basílica de Santa María de Guadalupe, nuestra Buena Madre. Pedimos en esta misa, de manera particular, por el diálogo y la paz en Nicaragua, también por nuestro país, y también pedimos por todos los bienhechores vivos y difuntos de esta Basílica y del Cabildo. Pedimos también por las necesidades de todos ustedes, que esta mañana también han venido a encomendarse a la intercesión de nuestra Buena Madre, la Virgen de Guadalupe. Y de manera particular también pedimos este día por el Padre José Villicaña, que fue vicario episcopal, provicario en diferentes momentos en la zona de pastoral, la octava vicaría, que es por toda la zona de Xochimilco y por este rumbo de Mixquic, de Tláhuac. Toda esa zona abarca todos esos lugares. Estuvo trabajando intensamente el Padre José Villicaña. Ayer lo ha llamado el Señor a su presencia, que le dé el premio precisamente que corresponde al apóstol. Y para disponernos a la celebración de estos sagrados misterios, en la alegría todavía de esta cincuentena pascual que estamos terminando ya pasado mañana, con la solemnidad de la venida del Espíritu Santo sobre la Iglesia, la solemnidad de Pentecostés. En esa alegría, reconociendo nuestros pecados, pidamos perdón a Dios. Tú que volviste junto al Padre, nos edificas como piedras vivas en el templo santo de Dios. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que has ascendido a la derecha del Padre para enviarnos el don del Espíritu. Todopoderoso, rico en misericordia, perdone siempre nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Dios, que mediante la glorificación de tu ungido y la iluminación de tu Espíritu Santo, nos abriste la entrada a la vida eterna, concédenos que al participar de tan admirable don, aumente nuestro deseo de servirte y seamos impulsados a crecer en nuestra fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el rey Agripa y Berenice llegaron a Cesarea para saludar a Festo.
Como se detuvieron algún tiempo allí, Festo expuso al rey el caso de Pablo con estas palabras: «Tengo aquí un preso que me dejó Félix, cuya condenación me pidieron los sumos sacerdotes y los ancianos de los judíos, cuando estuve en Jerusalén. Yo le respondí que no era costumbre romana condenar a ningún hombre sin carearlo antes con sus acusadores, para darle así la oportunidad de defenderse de la acusación. Vinieron conmigo a Cesarea, y sin dar largas al asunto me senté en el tribunal al día siguiente y mandé que compareciera a ese hombre. Los acusadores que se le presentaron no le hicieron cargo de ninguno de los delitos que yo sospechaba. Se trataba solo de ciertas discusiones acerca de su religión y de un tal Jesús, ya muerto, que Pablo asegura que está vivo. No sabiendo qué determinación tomar, le pregunté a Pablo si quería ir a Jerusalén para que se le juzgara ya de esos cargos. Pero como él pidió ser juzgado por el César, ordené que siguiera detenido hasta que yo pudiera enviárselo». Palabra de Dios. Bendigamos al Señor, que es el Rey del Universo. Aleluya. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y no te olvides de sus beneficios. Bendigamos al Señor, es el Rey del Universo. Aleluya. Como desde la tierra hasta el cielo, así es de grande su misericordia. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. En el cielo el Señor puso su trono, y su reino abarca el universo. Bendigan al Señor todos los ángeles, ejecutores fieles de sus órdenes. Aleluya, aleluya, aleluya.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, le preguntó Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Apacienta mis corderos. Por segunda vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Pastorea mis ovejas. Por tercera vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería, y le contestó: Señor, tú lo sabes todo, tú bien sabes que te quiero. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. Yo te aseguro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás los brazos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto se lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios. Después le dijo: Sígueme. Palabra del Señor. Gloria a ti, hermanas, hermanos, prácticamente terminamos este tiempo desde la Cuaresma hasta la solemnidad de Pentecostés, que estaremos celebrando pasado mañana, tiempo en el cual pues hemos caminado con Jesús. Primero, preparándonos y tratando de ser mejores en nuestra vida cristiana, ser más coherentes con el Evangelio, y así vivir la Pascua de manera permanente. ¿Y todo esto para qué? Pues para ser testigos de las maravillas de Dios en nuestra vida, a ejemplo de dos grandes testigos y pilares de la Iglesia, los apóstoles San Pedro y San Pablo, de los que nos hablan hoy tanto la primera lectura y el Evangelio. San Pablo, en la primera lectura que escuchamos, es acusado de afirmar que Jesús vive, poniendo en un problema al gobernador Festo. Esto sería por el año 60 aproximadamente, claro, después de Cristo. ¿Está vivo Jesús? ¿Y si vive, qué hace y dónde está? Jesús está vivo en el cielo, sí, pero también vive en su Iglesia y es el reto para ella, porque es su misión presentarlo vivo y resucitado
frente a la sociedad secularizada y sin fe, ante el hombre descristianizado, increyente y sin esperanza de dar testimonio de fe en Jesús resucitado y de esperanza en la vida. La Iglesia es una comunidad de creyentes y cada creyente tiene ante sí un desafío, desafío al que se enfrentó el apóstol San Pablo por las palabras del gobernador romano Festo. Un difunto llamado Jesús que Pablo sostiene que está vivo. Esta es quizá la frase conservada más famosa del gobernador romano Porcio Festo. Se refiere a Jesús de Nazaret y se la dijo al rey Agripa, el rey de Palestina, entre el año 50 y 100 en que gobernó, al hablar con él sobre Pablo. Pablo dará su vida en Roma por aquel difunto llamado Jesús, para seguir sosteniendo entonces, ahora y para la posteridad, para hoy y siempre, que Jesús está vivo. Es toda una experiencia vivida por el apóstol Pablo en el amor a Jesucristo hasta dar la vida por él. Y por su parte, San Juan el Evangelista nos presenta a San Pedro, el segundo testigo de Jesús vivo y resucitado. Simón, ¿me amas más que estos? La pregunta que hace Jesús al apóstol Pedro. Triple pregunta que le hace, que es un examen riguroso sobre el amor, de un amor insustituible en quién va a ser el vicario de Cristo y responsable principal de sus hermanos en la fe. Asegurado el amor, recibe San Pedro humildemente el encargo sagrado de apacentar, alimentar ovejas y corderos con la palabra y la Eucaristía. La palabra divina, la palabra de Dios y la Eucaristía. Es el máximo responsable del rebaño de Cristo, la Iglesia, nuevo pueblo de Dios. Pedro apóstol recibe la confirmación de su misión, no por su cobardía de haber negado a Jesús tres veces, sino por su capacidad de amar, por su fe, por su confianza en el Señor. La experiencia de la resurrección ha madurado su corazón y sus ideas, animado por el Espíritu del Señor resucitado. Apacienta mis ovejas, porque lo harás con amor. Apacienta mis corderos, pero hazlo con amor. Condúcelos por el camino verdadero. Siempre el amor, la cultura del amor. Este, pues, fue el criterio de Jesús en su elección de Pedro apóstol para ser su vicario antes de regresar al Padre Celestial. Y es también la encomienda que se nos da al intentar apacentar nosotros ovejas, corderos, es decir, hermanas y hermanos, pues todos de alguna manera ejercemos el pastoreo y no ha de ser, y ha de ser siempre este pastoreo con amor. Porque, ¿cómo es eso? Porque es lo único que nos pide Jesús, el amor. Buscando siempre el bien. Eso significa vivir en el amor, actuar solamente con amor. Si después de todo este camino, Cuaresma, Pascua, que hemos hecho, nos preguntara Jesús a nosotros, ¿me amas más que los demás que trabajan contigo, o más que tus hermanos, o más que tu propia vida? ¿Cuál sería mi respuesta? ¿Cuál sería tu respuesta?
¿Podrías decir que tu amor a Jesús, que mi amor por Él, es notorio en mi comunidad, en tu casa, en tu trabajo, en la escuela? Y multiplica los ejemplos. Por eso, ya casi vísperas de celebrar la gran solemnidad de Pentecostés, pidámosle al Espíritu Santo, fuente de amor, que nos conceda un gran amor por Jesús y por su reino, por intercesión de Santa María de Guadalupe, pues aquí en el Tepeyac se inició un nuevo Pentecostés aquel año 1531, para este continente y el mundo, con su aparición gloriosa, y que de verdad todos seamos testigos como los apóstoles del mensaje de amor que es Jesucristo el Señor, el verdaderísimo Dios por quien se vive. Pero claro, traducido ese amor en obras buenas, siempre en favor de los demás. Comprometidos en servir en el amor y por el amor, continuando así la obra de salvación que el Señor nos ha confiado. Y por lo tanto, ¿me quieres? ¿Me amas? ¿Me quieres, me amas, pueblo cristiano de México? En realidad, pueblo cristiano de México, que todos, precisamente, la gran mayoría de los que caminamos por este país, bautizados, católicos o protestantes, vivo desde el amor o el temor, ¿dónde están las manifestaciones de ese amor donde, a través del cual yo anuncie a Jesús que vive en la iglesia, que vive en mí, que vive en este pueblo de México? Pues será una pregunta la cual hemos de contestar desde la propia vida, desde la propia familia, desde la propia comunidad, desde cada uno según donde esté realizando lo que ahora Dios le ha puesto a trabajar. Que nuestra Madre, pues, nos vea con ojos de misericordia y vivamos la alegría de que tenemos la fortaleza que nos dé el Espíritu Santo y nos fortificará siempre, porque ya nos lo ha hecho, nada más que somos tal vez un poco, pues, desanimados, un tanto despreocupados, pero que reavivemos ese amor que ya recibimos el día de nuestro bautismo, después de nuestra confirmación y después en cualquier otro de los sacramentos. Que el Señor, pues, por intercesión de la Santísima Virgen, nos conceda esa gracia para esta solemnidad de Pentecostés. Que el Espíritu Santo, que escudriña lo oculto de nuestros corazones y sabe cuáles son las necesidades de los hombres, ore nosotros y con sus gemidos inefables dé eficacia a nuestra oración, respondiendo después de cada petición, diciendo: Jesús resucitado, escúchanos. Jesús resucitado, escúchanos. Por la Iglesia, que el Señor se acuerde del pueblo adquirido con la sangre preciosa de su Hijo, y no permita que sus fieles desoigan al Espíritu Santo que habita en ellos. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por los que rigen los destinos de los pueblos, que el Rey de la Gloria envíe el Espíritu Santo sobre ellos y los haga servidores del bien común. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por los que lloran y los que se sienten desesperanzados, que el Espíritu Santo, consuelo de los tristes y fuerza de los débiles, enjugue sus lágrimas y los fortalezca. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por todos nosotros, que los que por el bautismo hemos muerto al pecado y resucitado a la vida de la gracia, vivamos siempre del Espíritu Santo. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos.
por el diálogo y la paz en Nicaragua. Oremos. Para que el Señor, en su infinita bondad y misericordia, conceda al Padre José Villicaña el reino eterno de su gloria en compañía de todos nuestros seres queridos difuntos. Oremos. Señor Dios nuestro, que por tu Hijo Jesucristo prometiste enviarnos el Espíritu Santo, escucha las oraciones de tu Iglesia y por este mismo Espíritu concédenos los dones que te hemos pedido, por Jesucristo tu Hijo, que vive y reina inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
Mira propicio, Señor, estas ofrendas de tu pueblo, y para que se hagan aceptables ante ti, haz que la venida de tu Santo Espíritu purifique nuestra conciencia por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario que todas las criaturas en el cielo y en la tierra se unan en tu alabanza, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo tu Hijo, Señor del universo, el cual, habiendo entrado una vez para siempre en el santuario del cielo, ahora intercede por nosotros como mediador que asegura la perenne efusión del Espíritu. Pastor y obispo de nuestras almas, nos invita a la plegaria unánime a ejemplo de María y los apóstoles en la espera de un nuevo Pentecostés. Por este misterio de santificación y de amor, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hijo, José Villicaña, sacerdote, a quien llamaste ayer de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y mártires, San Juan Diego Cuautlatoatzin, y cuántos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Por Dios.
Este es Cristo, verdadero pan de vida, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oremos. Señor Dios, ya que nos purificas y alimentas con tus misterios, concédenos que nos obtengan la vida eterna, puesto que has permitido que los hayamos recibido por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sobre sus familias y los acompañe siempre. Amén.
anuncien a todos la alegría del Señor resucitado. Pueden ir en paz. Demos gracias.